próxima campaña, las vísperas del lanzamiento de la nueva expansión para el Heroes of Iron 4, No Step Back, debería estar saliendo en 2 semanas aproximadamente, y a la cual con la salida de expansión volveremos a jugar en Vanilla. Estoy tentado de probar algunos de las últimas adiciones o reworks que han salido en la última versión del juego, del mod, mejor dicho. No, Serbia puede llegar a ser interesante. Bulgaria aparentemente tiene muy buenas posibilidades si logra derrotar rápidamente al resto en la guerra contra el Pacto de Belgrado. Si no, podríamos jugar alguna partida con Rusia, simplemente para divertirnos y aplastar a todo el mundo que se nos oponga. Yo hemos jugado con China, otra opción es jugar en India, ¿no? Que siempre es un tanto divertido. Tal vez Persia o Egipto contra el Imperio Otomano también puede ser divertido. Bueno, en Sudamérica ya hemos jugado. La Guerra Civil Norteamericana la he jugado innumerables veces. Y aquí ya hemos jugado tanto con Polonia como con la Comuna de Francia. Con lo cual yo lo reduciría. No se juega con Rusia, porque Rusia es en automático conquistar todo el mundo. Pero podríamos jugar con Serbia. Podríamos jugar con Persia. Podríamos jugar en India. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muchas gracias por el follow. Estamos acá tratando de decidir con qué vamos a jugar una partidita en Kaiserreich. No, en serio. Es muy... qué sé yo, trato de no jugar con países grandes. Digamos, la última vez, partida grande que hice, jugué con la Comuna de Francia, que prácticamente conquistamos todo el mundo y lo hicimos sindicalista. Pero prefiero jugar con países chicos, ¿no? Me parece que son los que suelen dar el mayor desafío. Hemos hecho ya una partida, bueno, en China, tratando de unificar todo. En Polonia, donde logramos recuperar las fronteras históricas de Polonia. Y estaba barajando tres opciones. Ah, y también jugamos con Argentina ya, en el cual derrotamos a Brasil y todo. Y estaba barajando opciones entre Serbia, que tuvo un rework en la última versión de este modo. Tal vez Persia o Egipto, para darnos hostias con el Imperio Otomano. O tal vez con alguna de las facciones de India, que hace mucho que no juego en India. Tratando de unificar el continente. Esas eran las tres opciones más o menos que tenía. Que tenía dando vueltas. No sé qué opinás. Ya lo hice. Si te fijas, en una de las últimas transmisiones que hice, jugamos con el gobierno de Guangdong y unificamos todo y logramos y creamos las Provincias Unidas de China. Es más, en un principio iba a hacerlo con el Kuomintang de izquierda, ¿no? Que es radical socialista. Pero bueno, gente que se sumó al stream me dijo que ya acababa de ver una así, que probar otra cosa. Y bueno, fuimos a crear las Provincias Unidas de China. Y esa fue una muy linda partida, muy interesante. La verdad que sí. Pero bueno, la podés encontrar en algún momento entre todos los streams anteriores que realicé, si estás interesado. En la partida con China. Bien, Rajo Medio Oriente. La pregunta es qué, ¿no? Porque Persia es divertido. Lo jugué hace miles de versiones atrás del mod, pero tiene muchas opciones para expandirse. Después India, dependiendo
cuál, digamos, cuál vaya a ser el objetivo, ¿no? Porque jugamos con el dominio de India, obviamente a reunificar todo y ayudar al Entente a retomar las posesiones en Europa. Si jugamos con la comuna, obviamente la idea es volver socialista a India y crear un bloque de naciones socialistas asiáticas, con Burma, con Siam, con Indochina si se independiza, diferente de la Tercera Internacional. Y con la Princely Federation, la idea generalmente es unirte a la facción de Japón, ¿no? Y tratar de echar a los imperialistas de Asia. Con lo cual, dependiendo de cuál sea el objetivo de la partida, vamos a ir con alguno. Me parece que el que mayor libertad da de una manera es el dominio de India. Aparte porque uno comienza siendo parte de una facción, pero sin ser títere, y tiene la posibilidad de intervenir en varios frentes en todo el mundo. Todos los lugares donde haya un país de la Entente, tenemos chance de intervenir. Espérome. No, acordate que en este mod el Reino Unido está exiliado en Canadá, con lo cual Canadá no tiene perdió la capacidad de tener títeres, sino que son todos estados, entre comillas, aliados, ¿no? La Federación de las Indias Occidentales, o Sudáfrica, o India, o Australasia. Como opción de independizarte, es comenzar con cualquiera de esos países y tomar una ideología diferente. Pero así como independizarte, como en el juego base, no existe esa mecánica en el modo. Pero bueno, creo que India. Creo que volver a unificar en el Raj y recuperar las fronteras del Raj en Burma, en Siam y luego tratar de ayudar al resto de la Entente, a Francia y a Canadá a recuperar el Reino Unido y Francia puede ser una partida divertida y que no. Y quedé para una campaña más larga. Así que me parece que sí. Bueno, Medio Oriente, bueno, podemos ir con Persia. Aunque había una manera de jugar. Ah, Yemen me habían dicho. Que Yemen podía llegar a ser divertido. Bueno, vamos con Yemen. A ver qué onda. Tarata, vamos a cambiarle el nombre al stream para avisar que efectivamente estamos jugando con Yemen. Y veamos, ¿qué tenemos? ¿Qué somos? ¿Qué tenemos? Somos un imamato. O sea, somos una especie de teocracia. Tenemos un state in disorder, menos estabilidad y más fábricas. Ejército desactualizado y gobierno otomano. ¿Acaso somos, efectivamente, somos un emirato otomano? Con lo cual seguramente nos tengamos que unir a la guerra para volvernos independientes. Así que, ¿qué tenemos? Entre las primeras opciones, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Este aparte obviamente va a salir una vez que hayamos obtenido nuestra independencia. Esto sí tomamos parte de nuestra del resto de los territorios. Y todo esto nos lleva a
pelear por nuestra independencia. Esto es, bueno, es el árbol económico. Esto deriva en un árbol naval. Y esto es para sacarnos los penalizadores de nación, de ejército desactualizado. Bien. Tan, 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 tan. No, vamos a empezar con defender Yemen, que nos va a dar estabilidad. Se nos va a permitir producir más cositas. Necesitamos más research. Empezar a mejorar nuestras armas. Idealmente arrancaría con más. Con más. Investigando más industria. Pero bueno. Probablemente con una próxima guerra contra los otomanos tengamos que invertir un poquitito en nuestras. En producir más armas, ¿no? Sí, vamos a necesitar un poco porque tenemos muy poco para producir. Todos ustedes van a quedar unificados acá. Tenemos un mariscal, efectivamente tenemos un mariscal. Vamos a mandar aquí y a que entrenen hasta que estén al 100% de entrenamiento. Tendríamos que poner a tener un poco más. Son 6 de ancho y la caballería también son 6 de ancho. Pongamos a hacer una, aunque sea más. Y transformemos. No, todas en caballería, no señor. Todas en infantería. Me parece que el mouse se me está empezando a quedar sin pila. Esto está andando medio medio. A ver un segundito. Que reviso unas cositas. Esto está asqueroso. Este mouse. Segundito, ya continuamos. Limpio un poquito, a ver si ahí corre un poco mejor. Sí, el juego es súper entretenido. Tiene una rejugabilidad prácticamente infinita. A ver, el Imanato de Yemen. Siguiendo las victorias otomanas en el sur de Arabia y la victoria en la Weltkrieg, así como el colapso del Imperio Británico en 1920, Yemen experimentó un gran crecimiento en el tamaño de sus fronteras. Sin embargo, con el continuado gobierno otomano de las poblaciones suníes y su extremadamente laxo control de las áreas bajo su control, el nuevo ampliado estado se encontró a sí mismo afectado por descontento con Zaidi Shia, imam como cabeza de estado, busca dominar las tierras yemeníes. Ganar su libertad de los otomanos y defender lo que su país ha conseguido. Bueno, asesinato de Kerensky, como siempre, nunca menos. Entonces están entrenando, muy bien. ¿Cuánto venimos produciendo? Vamos a estar produciendo unas 5 al día. ¿Cuál nos da más fábricas? Bueno, en cualquier momento va a venir Black Monday y vamos a tener que por lo menos bajar hasta esto para sacarnos los penalizadores. Bueno, Afganistán le declaró la guerra a India. Eso era de esperarse.
Vamos a avanzar con esto, que nos va a dar más poder político mensual. Y llegó finalmente el lunes negro y algo nos pega. Así que vamos a tener que luego de esto ir por lo menos hasta este de acá. Y ahora que me doy cuenta, esto está hecho para que uno tome este y automáticamente tome este. Y Segunda Guerra Civil Rusa. Y bueno, Austria se va de... Uf. ¿Todo por qué? Porque Kornilov... Es cierto que tiene... Cada tiene su propio árbol. Estaría bueno jugar con la... con los socialistas soviéticos en algún momento. Debe ser algo desafiante. Y yo creo que sí. Yo creo que Yemen tiene la capacidad, primero de... El primer objetivo es volvernos independientes. Y en segundo lugar, si tomamos todo el resto de los estados de Arabia, creo que podemos unificar Arabia. Así que me parece que ese va a ser el camino que vamos a seguir ahora. Bien, en China también se va yendo todo a la mierda. India logró la paz con Afganistán. Luego, cuando uno juega con India, lo mejor es conquistar Afganistán y luego liberarlo como títere, ¿no? Bueno, en China ya comenzó la fiesta. Vamos a ver quién gana. Por acá los socialistas están avanzando. Viene bastante bien. Incluso contra la Unión de Kubán. Bueno, la democracia ganó en México, eso no se suele ver seguido. Es que primero... Acabo de matar un mosquito. Por lo que veo acá, nunca jugué con Yemen, así que no sé cómo es el camino, pero evidentemente me pide... Para arrancar la unificación de Arabia, controlar Necht y Jail. Y Necht. Jail es esto. Y Necht es esto. Así que en algún momento voy a tener que dármela con ellos primero. Antes de poder avanzar en la unificación, ¿no? Todo esto es de integración y no sé si dice algo de... De la posibilidad de incluir algo más. Pero bueno, lo vamos a ir descubriendo a medida que vaya sucediendo. Tenemos que deshacernos de esto. Porque eso sí nos va a mantener atrasados. Bueno, 65 días, 2 meses. Vamos a haber suplido todo nuestro déficit de armas. Ellos todos ya terminaron de entrenarse, así que tenemos un máximo de 6 que podemos tener, así que... Oh, Revolución Socialista en Irán. Para que se unan ahí, ustedes pueden sumarla. Así que vamos a hacer refuerzo y darle defensivo. Todo por el entrenchment. ¿Y usted le puedo mejorar algo? No, no le puedo mejorar nada por ahora. Bien, habiendo esto. Hecho eso, ¿cuánto nos falta? 5 días, así que vamos a esperar 5 días para empezar la próxima tecnología y aprovechar el descuento en tecnología.
Bueno, los socialistas rusos están descontrolados. Hay construcción moderna y nos vamos a deshacer de el lunes negro. Vamos a poner a hacer más nuevas. Podríamos gastar 100. No, no vamos a gastar 100. Lo que necesitamos es empezar a movilizar nuestra economía y mientras vamos a ir mejorando la construcción. Bien, Nanjing derrotó a Anqing, parece que va a derrotar a Shandong en cualquier momento y la pregunta es si el Kuomintang va a lograr avanzar lo suficiente antes que todas las tropas en el norte de Nanjing vayan al sur y los aplasten. ¿Qué pregunta? Bueno, los socialistas rusos siguen avanzando. Me voy a tener que hacer esta partida porque puede llegar a ser divertido. ¿Qué nos pasa en el mundo? Bueno, para la guerra civil la americana todavía falta. No, pero ahora toda la acción está en China y en Rusia. Sí, el reino de Ucrania. Es parte de Mitteleuropa Europa. Con un Habsburgo de rey. Pero es parte de Mitteleuropa Europa y del Reichspakt. Ok. Rusia se volvió socialista. Eso es interesante. Y mira, te dejan hacer proletario, humanismo proletario, si está Bukharin, si está Radek, vanguardia revolucionaria, y si está Kolontai, democracia industrial. Y como se volvió socialista, Finlandia entró al Reichspakt como manera de. Bien, ahí pusimos terminar con con los problemas. Para seguir esto necesitamos terminar la construcción. Esto me va a dar una infraestructura en Hadramut. ¿Hadramut produce algo? No, Hadramut no produce nada, con lo cual tener uno más infraestructura, mucho beneficio en sí no nos trae. Bueno, pero en esta no, en este modo están los confederados, está el American Union State, vendría a ser una especie de eso. Pero con los confederados ya jugué cuando salió la expansión Man the Guns y para sacar todos los achievements, todos los logros, lo jugué. Lo jugué, sí señor. Tenemos que llegar hasta acá, hasta pelear por nuestra libertad. La pregunta es qué nos conviene hacer primero. Yo creo que nos conviene arrancar por acá. Caída del reino de Finlandia, ¿qué pasó? ¿Y se volvieron socialistas? Los militares polacos asumen el control. Esta es la primera vez que veo que pasa esto. Bueno, Manuel Carles asume el control total de Argentina. Hay que ver todavía si sobrevive, si elige ir a Rosario o a Mar del Plata. A ver si le hacen el golpe de estado o no. Esta ya casi va a estar. Bien. Una división más. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Aunque logremos unificar toda Arabia, me voy a dar por hecho. Y los franceses restauraron la monarquía. Bueno, Francia también es una partida divertida tratando de retomar el continente.
Vamos a mejorar todavía. Sí, movilización parcial. Bien. La economía de guerra todavía no podemos, ¿no? Y esto nos va a cambiar la ley de conscripción a la siguiente, a conscripción limitada, lo cual nos va a dar más manpower, más recursos humanos. Va a seguir generando tropas. Y acá empezó el quilombo en... entre Jebel Shammar y Najd. Ah, Bélgica se declaró independiente. Hay que ver si Alemania hace algo al respecto. Indochina también declaró la independencia. Y no puedo justificar. Sino que obviamente esto va a tener que resolverse solo. Vamos a volver a poner a entrenar hasta que se mejore al 100. Bueno, la mecánica ya está. Tenemos que la radio, siempre la radio, fundamental. Investigar la radio. No sé por qué hay gente que no investiga radio. Si da 5% más de ratio de refuerzo. Grecia se unió al Pacto de Belgrado. Bien, los gendarmes. Vamos a ocuparnos de los rebeldes. Imperio Otomano continúa la represión en Hejaz. Y mientras las escaramuzas entre los saudíes y los rashides siguen adelante, cada vez más y más personas se acercan a nuestra frontera buscando refugio. Esto incluye a aquellos que se podrían llegar a alinear en el lado republicano de la política yemení. Ok. Subvencionó al Reichspakt. La República Socialista Rusa avanza sobre el centro de Asia. Está volviendo interesante esta partida, ¿eh? El desarrollo que está teniendo. Ya tenemos 3, tenemos que seguir produciendo. Estamos produciendo muy poco, muy poco. ¿Qué vamos a hacer? Jack Reed ganó las elecciones en Estados Unidos. Pero no, necesitamos... necesitamos más poder político. Vamos a ir con dispersado o con concentrado. Más 15, más 10. Yeah, más 10, más 10. Nos hacen menos y nos dan más producción. Vamos a ir con dispersado. Y ya podemos tomar decisiones sobre nuestra... sobre nuestra libertad. Ahora tendríamos que empezar a mejorar nuestro ejército un poco. Y una vez que Egipto le declare la guerra, podemos tomar esta decisión que nos va a hacer independientes. Tarde o temprano nos va a venir bien. Este no lo vamos a necesitar porque... Bien. Hemos enviado tropas leales. ¿Hacia dónde nos vamos? Hacia... terminar el imamato y tener elecciones.
Me parece que podríamos ir hacia elecciones y tener una república en Arabia. A ver qué tal sale eso. O hacer el reino. No, vamos a ir por la república. Voy a ir por la república. Vamos a probar algo exótico, como una república en Arabia. Cayó el gobierno italiano. No sé si tomar esto ahora o tomarlo más adelante. Bueno, este por lo menos lo vamos a tomar ahora. El resto tanto no es tan. No es tan urgente. Necesitamos algo que nos dé fábricas militares. Todo esto nos da civiles. Tenemos que llegar, necesitamos cualquiera de estos. Vamos a arrancar por Military Support. Este nos da un militar. Esta es la manera más rápida de llegar y también nos dan otro slot de investigación. Así vamos a ir por soporte militar. Bueno, eso se nos va a ir. Esto también. Bueno, Nacht ganó. Ese es el sultanato de Nacht. Con el que tarde o temprano las vamos a tener que ver. Más hacia el liberalismo, vamos. Bueno, Bielorrusia aparentemente tuvo un golpe de estado. Los nacionalpopulistas ganaron. Y los rusos siguen avanzando. La camarilla de Xinjiang son. Perfecto, la radio. Ya estamos en 1937. No tenemos nada de esto. Nos va a dar bonus para Grand Battle Plan. Así que vamos a necesitar hacer algo con Grand Battle Plan. Necesitamos empezar a mejorar esto. Soporte militar, vamos a ir con esto. Va a ser más barato producir las armas. Que ya que estamos cerca de completar. Y se empieza a pudrir en América. Y Noruega se unió a la Tercera Internacional. Ah, mira. El Frente Oriental de la Tercera Internacional es la facción que crea Rusia. Es la primera vez que veo esto. Construir la burocracia.
Bucara también cayó. Bélgica se volvió sindicalista. Yendo por humanismo proletario. Y por ahí el mejor hubiera sido, creo yo, ¿no? La democracia industrial. Venga, Forces de Part de MUJ. Ah, del mandato. El mandato de Jerusalén es... Sí, el mandato de Jerusalén. ¿Qué es esto de acá? Al-Mutasarrifate of Jerusalén. Claro, la salida de las tropas americanas es lo que empieza a caldear toda la situación en Oriente Medio. Que va a terminar desencadenando la guerra contra los otomanos. Bueno, Bulgaria, no, no, no te veo muy bien, Bulgaria. Aunque por ahí alguna sorpresa, a veces la inteligencia artificial es bastante, bastante estúpida. Tenemos que producir más, 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 más. 85 días más. Más a entrenar ustedes. Tenemos que llegar a las 7 divisiones, que es nuestro límite, y luego empezar a agrandarlas, sumando más batallones por cada división. Bueno, la Confederación Peruano-Boliviana ha regresado. Unión Nacional Populista, creo que jugué yo alguna vez, que es un poquito duro. Pero bueno, lo bueno de la Confederación Peruano-Boliviana es que tiene un montón de focos para expandirse en Latinoamérica, ¿no? Y tomar Iquitos en Ecuador y hacerlo títere, sacarle el Amazonas a Brasil, el Chaco a Paraguay, Antofagasta a Chile, está interesante. Bueno, y finalmente Imperio Austrohúngaro cayó en guerra civil también. Y ya está mejorado. El problema de agarrar, de tomar uno de estos es que no vamos a tener la mejora hasta el 39, hasta efectivamente estar investigando todo esto con estos grupos en el coso. Así que me parece que vamos a... No, Special Forces, no. Vamos a ir con más combat. Y acá creo que vamos a ir con... Con Guns and Butter. El arsenal. Más 12, más 1.5, más 12. ¿Y cuánto tenemos? Bueno, nos va a dar algo, un poco más de organización, pero lo que necesitamos antes que eso es tener el espacio extra para investigaciones. Necesito encontrar si en algún otro lado hay alguno que nos vaya a dar otro. Ah, miren, acá podemos reclamar Dhofar y anexar a Muscat, o sea, Omán. No, no, esto todavía no, porque no tenemos con qué producirlo. No, 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 no. No es necesario ahora porque no tenemos con qué producirlo. Así que no lo vamos a investigar si no tenemos con qué producirlo. Tenemos muy pocos recursos y tenemos... Ah, pará, voy a sacar esto que estoy probando unas cosas.
Ahí está. Bien, y por ahora seguir esperando. La cagada de muchas partidas así de Kaiser Reich al principio es que es una cuestión de esperar y esperar y esperar y esperar. Bueno, Argentina finalmente le ha declarado la guerra a Patagonia y a Chile. Eso va a ser interesante de seguir. Los Estados Unidos los veo un poco complicados en la guerra civil. Austria parece estar ganándole a Hungría. Bulgaria sorprendentemente sigue sobreviviendo, pero cada vez está peor. Bueno, Rusia le está yendo bien. Y acá finalmente ganó Nanjing. Podemos poner a dar y hacer. Ah, mira, podemos ya podemos producir más divisiones al mismo tiempo. Vamos a dejarlas produciendo, por supuesto. Vamos a tener hasta 9 divisiones. Me gusta eso. Vietnam es independiente, ¿por qué? Nadie lo sabe. Pero es un gobierno colonial del Imperio Alemán. Paraguay, como siempre, también le declara la guerra a Argentina. Solamente porque quiere quedarse con el Chaco Austral. Y con Misiones. A medida creo que quiere recuperar todo lo que perdió en la guerra de la Triple Alianza. Ciencia militar, fantástico. Y vamos con. Esto se hace relativamente rápido. Prefiero hacer esto para tener para poder estudiar las doctrinas, cosa que vamos a empezar a hacer ahora. Vamos a tener todo 90 días, ok. Esto sigue construyendo de a poquito. 1000 días, 3 años para una fábrica. Ah, pero la verdad es que ya tenemos dos fábricas por lo que la que nos dio el foco. Estas no son tan importantes. Y no nos vamos a centrar en caballería, así que no vamos a tomar esto tampoco por ahora. Bueno, Puerto Rico se ha ganado la independencia. No, luego de esto tendremos que avanzar un poco más en. Tenemos que avanzar un poco más en el árbol económico. Dos infraestructura. No, para lograr esto tenemos que hacer 5 focos, que es un montón. Pero si hacemos esto hasta acá. Son 4 y nos da 2. Sí, pero tampoco nos sirve tanto la puta madre. No nos sirve tanto. Nos sirve más a largo plazo esto. Esto más rápido, pero no quiero, no necesito la parte naval. No me interesa la parte naval.
Bueno, vamos a ir con lo que da infraestructura. Entonces estos son de 42, todos son de 42, ¿no? Sí, todos son de 42. Estos dos que son más grosos son de 56, claramente, ¿no? Estos son todos de 42. Este de 35. Después lo podríamos tomar porque nos da más coso. Esto, lo de State in Disorder, va a desaparecer una vez que nos volvamos independientes. Con lo cual, o eso intuyo. Con lo cual no me resulta problemático. Esto lo vamos a sacar porque la verdad que no lo necesitamos por ahora. Ponle un rojo para que se note. Bueno, no, justo no se nota acá. No hay ningún azul. No, no hay ningún azul. Lo vamos a poner en azul entonces. Bueno, ya tenemos 7 divisiones. Con estas vamos a completar las 9. Y una vez que tengamos las 9, vamos a empezar a agrandar las divisiones. Ojo más infraestructura. Y claro, yo soy un tarado, yo estoy construyendo en la que tiene 10%. Sea, esta arrancando de cero se va a hacer prácticamente más rápido que la otra que estábamos construyendo ahí. Ah. Defensa organización, vamos a ir con organización. Acá terminamos esto, estamos cerca del 38, pero bueno, vamos a mejorar nuestra capacidad para extraer recursos. Bien, 8 y nos falta este. Y una vez hecho ese, vamos a agregar hasta ahí. ¿Nos da el manpower? Sí, nos da el manpower. Por poco, pero nos da. Y ya vamos a tener un ejército base. Un tanto potable. Vamos, Egipto, necesito que actives. Necesito que actives tu plan contra el Imperio Otomano. Para poder hacerme libre. Bueno, Bulgaria perdió. Claramente. Hungría está perdiendo. Los carlistas están perdiendo en España. Bueno, siguen vivos los Estados Unidos y están contraatacando. Miren ustedes, Ecuador fue tomado por los peruanos. Argentina no le veo mucho futuro. Y el resto del mundo parece estar relativamente tranquilo por ahora. Vamos con tratar de sacar más mejoras de industria. Y con ese vamos a tener el último, la última que precisamos. Ahí está el soporte. Esto lo hacen 41 días, lo vamos a hacer ahora rapidito. Pues tendríamos que agregarle algún soporte, especialmente ingenieros, por todos los bonus que nos da Grand Battle Plan, sobre todo a Entrenchment y defensa. Es fundamental el agregarle ingenieros también.
para maximizar esos valores. Perfecto. Ahora tenemos el bonificador. ¿Qué nos va a hacer? Y que ya que estamos, vamos a empezar a crear nuestro battle plan para que lo vayan mejorando. Vamos a ir agregando de a uno. Cosa de que no nos agarre con los pantalones bajos después. Si de pronto nos encontramos en guerra. Y ahora envío una delegación. Bueno, se está empezando a formar el pacto del Cairo, de a poquito. Bueno, vamos a seguir con más investigación. Siempre hay que tomar los focos que nos den mayores beneficios a largo plazo. Bien, Hungría fue anexado. El Imperio Austríaco ganó la guerra civil. La delegación de Siria toma el piso. Representantes de organizaciones secretas de Beirut y Damasco, una variedad de exiliados políticos de la región de la Gran Siria, han asistido a la conferencia para atacar las prácticas otomanas en su hogar nativo, en su tierra. La cuestión palestina surgió durante sus discursos porque ven a la existencia continuada del mandato de Jerusalén como una cachetada en la cara de los musulmanes alrededor del mundo. Siria debe ser liberado del tutelaje turco que sirve de nada salvo como como tesoro de Abdulmesid II. Oradores menos radicalizados también tomaron el piso con los árabes maronitas permitiendo decir su opinión en la materia. Anunciando el diálogo entre las diferentes personas de la región de la Gran Siria, incluso considerando un acuerdo con los colonos judíos, el debate se volvió acalorado. Luego de que un representante de Jaffa arrojara una sandalia a su colega de Alepo, un pequeño receso fue anunciado y el culpable removido de la habitación. Luego el orador de Jerusalén haya terminado su discurso acerca de la amenaza que el sionismo representa para todos, el piso fue entregado a la delegación de Irak. Anunciando su soporte para sus hermanos en Palestina, alentaron a las personas en la habitación a no ignorar la segunda amenaza al pueblo árabe. La nación iraní estaría intentando pintarse como un amigo de los árabes, pero es evidente que solo lo hace para debilitar a su rival en Anatolia y explotar a los árabes iraquíes una vez que la arena se haya settled, se haya aquitado. Representantes de Mosul. Antes de que el representante de Mosul pudiera terminar su discurso, sin embargo, la delegación iraní se levantó en protesta en contra de sus acusaciones.
¿No deberíamos centrarnos en nuestro enemigo común en lugar de estar creando nuevos enemigos antes de que el primero, antes de lidiar con el primero de ellos? A medida que la temperatura en la habitación aumentaba por la segunda vez, otro receso fue anunciado. Hijo del héroe árabe Faisal bin Hussein, quien comandó las fuerzas hashemitas durante la revuelta de 1916, Ghassim bin Faisal fue enviado a Egipto en 1920 por su abuelo Sharif Hussein cuando las tropas otomanas marcharon sobre Meca. Tomado bajo el ala de Fuad I, el tímido e inexperimentado niño se convirtió en un punto de unión para los simpatizantes hashemitas que huyeron de Hejaz cuando los otomanos, cuando el walí otomano fue instaurado. Acostumbrado a una vida de lujos en la corte egipcia, con sus varias escapadas publicadas en los periódicos, muchos Hejazi lo ven. Lo ven como desilusionado y removido de las realidades políticas de la región. Sus llamados para una segunda revuelta Hejazi y un estado árabe que vaya de Meca a Bagdad, mientras apasionado y solamente y brevemente interrumpido por un poema que escribió en honor a su padre, ha sido casi completamente desestimado por el resto de representantes. Cuando su discurso estuvo finalmente acabado, todos los representantes aplaudieron politely, educadamente. Perdón que voy leyendo todo, pero también si tenemos algunos compañeros acá que no sepan inglés, como el mod no tiene traducción al castellano, lo voy traduciendo para que sepan qué está pasando, ¿no? Faruk I condena a los colonos sionistas, luego de escuchar experiencias trágicas de árabes palestinos sufriendo bajo las manos de la Gendarmería Internacional y observando la última información en inmigración judía. El sultán Faruk I finalmente tomó el estrado, condenando los hechos viles de sus hermanos de la fe que sus hermanos de fe han tenido que soportar. Ha prometido a la delegación siria su apoyo total y ha prometido al pueblo palestino que el pueblo palestino pronto sería liberado. Un gran aplauso siguió cuando todos los representantes le dieron una ovación de pie. Noticias de este discurso fue recibido de peor manera por la significativa comunidad judía en Egipto. Estos judíos que disfrutan bastante buen estándar de vida y libertad política en el Estado egipcio. Ahora tienen miedo de que ataques abiertos en la amenaza judía en Palestina podría llevar a podría tener consecuencias sobre ellos. Bueno, Hunan se unió a las Provincias Unidas de China. Sí, por supuesto que apoyamos a Idris. Mosquito que me está volviendo loco. Irán abandona la conferencia. Sí, necesitamos toda la ayuda que podamos y nos van a dar. Ayuda. Y no, no vamos a poder hacer equipo de soporte todavía. Nos uniremos lo antes posible.
Eso quiere decir que deberíamos ir avanzando con 128 días. ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? ¿Qué nos conviene? Viene a ser estos dos. No, no, no nos la podemos jugar. Tenemos que avanzar con esto, por las dudas de que la guerra estalle ahora. Ellos siguen mejorando, fantástico. Estamos en el 38, tenemos mejoras, pero necesitamos mejorar nuestro equipamiento. Estamos en el tope de 9. ¿Cuánto nos hace falta para subir uno más? Bueno, ya lo podemos ir subiendo. Hasta que lleguemos a 20 de ancho. Puerto Rico declara la independencia. Acá, ¿en cuánto tiempo va a estar? En 13 días. Ah, estamos produciendo un montón rapidísimo. Vamos, que los necesitamos a todos. Oh, no. Oh, no. Nos están adelantando. Ah, intentó haber un golpe de estado en Egipto. ¿Y quiénes lo intentaron hacer? Bien, ya tenemos eso, tenemos que hacer estos dos para tener el próximo bonus a las doctrinas. Ahí vi al mosquito, ahí va el mosquito. Ahí se escapó el hijo de puta. Bueno, Mitteláfrica colapsó. Lo cual era de esperarse. Me encanta que colapsa y el único lugar donde quedan alemanes es acá abajo. Después en el resto no logran mantener el control en ningún lugar. Naval. No, naval no nos sirve. Sí, vamos a tomar Dofar. Que lo podemos tomar. ¿Y esto qué hizo? Que se vuelva. Ah, no, en tregua. No sé si al estar su independencia garantizada por los otomanos le habrán dicho a Nacht, o parás la guerra o te invadimos. Lo cual tendría completo sentido, ¿no? Bueno, ahora que nos vamos acercando al 39, sí tendríamos que poner este. Para mejorar nuestras. Esto ya lo vamos a llenar. Casi. Casi que sí. Es más, ahora sí, llenémoslo todo. De una. Ahí, vamos con el último que necesitamos. Y pongamos todo a entrenarse. Para tenerlo al mango, ¿en cuánto tiempo vamos a tener todo completo? En 37 días. Fantástico. Y una vez que tengamos todo completo, vamos a poner a actualizar nuestro equipo. Y una vez que tengamos actualizado nuestro equipo, vamos a poner a hacer un poco de soporte o de artillería. Ahora, esto es preocupante. No, el Frente Oriental de la Tercera Internacional. Es la primera vez que lo veo.
y me están dando muchísimas ganas de jugar con esto en algún momento. Tengo entendido que la manera de conseguirlo es lograr que hacer el golpe de estado con Lars Kornilov y que la izquierda diga ni en pedo y comience una revuelta. Bueno, esta Hungría se federaliza. Se va a convertir en la Federación del Danubio. Realmente le falta Hungría y va a ser un mega estado en el medio de Europa. ¿Cómo la ven? Uruguay gana la Copa Mundial. Miren ustedes. Eso ya está. Eso ya se está haciendo. Esto lo vamos a dejar para más adelante. Esto necesitamos ingenieros. Ingenieri. De todo uno. Poco. Vamos a empezar a finalmente hacer los ingenieros. Tengamos que tener poco, pero va a terminar siendo suficiente para ponerles ingenieros. Ah, y por otro lado, ustedes. Ah, no tenemos surplus para convertir. Y finalmente terminamos lo otro que nos da bonificador a la doctrina. De estos, no hay ninguno que nos sirva en sí. Este está bueno, pero no vale la pena ahora. Este podría estar bueno, pero no. Sigamos hasta conseguir esto, que es lo que más nos interesa. Bien, y ahí vamos a poner defensa preparada. Tener todo bajo control. Hablando de todo un poco, los territorios ocupados. Ah, sí, tenemos caballería. Bien. Y así vamos a ir convirtiendo lo que ya tenemos. Tenemos, bueno, está bien. También en realidad utilizamos todo. Todo lo que podemos utilizar. Y no sé si ahora subimos a extensivo, si nos va a joder con terminar la movilización. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, se sigue pudriendo en China. La computación. Tenemos que seguir mejorando ahí. Cayó Boston. Argentina todavía sobrevive. ¿Cómo? Nadie lo sabe. Pero lo sigue haciendo. Al final, más civiles. Y acá ya se empiezan a ver los resultados, ¿no? Las unificaciones que se van dando en cada zona. La Gragua le declaró la guerra a Honduras. Y ganó la CNTFI, ganó en España. La Federación Ibérica.
Miren ustedes. Sí, ya sé que no tengo soporte. Es lo que decíamos, ¿no? La Princely Federation se unió a la esfera de coprosperidad. Se creó la República Centroamericana. Ya tenemos la compañía de ingenieros. ¿Qué podemos hacer un por dos acá? Vamos a hacerlo. Uf. Acá ya hay guerra en Italia. Vamos a ver si eso es el desencadenante de la segunda Weltkrieg. Emirato de Cirenaica. Tenemos una más. Podemos hacer. Ah, ¿no tenemos artillería? ¿Seriamente no tenemos artillería? No, vamos a poner a producir un poquito más. Después cambiamos. No puedo creer que no tengamos para producir artillería, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que investigarlo un poquito. Bien, esto nos va a dar más industria. Me quiero que salte la guerra de una vez porque me estoy aburriendo. Me estoy aburriendo. Quiero la guerra. De una santa vez quiero la guerra. Acá de economía moderna. Quiero la guerra. Importante que tenemos lo suficiente para avanzar lo que parecería ser ningún tipo de problema, ¿no? No sé qué opinan. Éramos ingenieros, vemos de agregarle un poco de artillería. Tenemos unas buenas divisiones para arrancar. Podemos generar una más, pero no nos da el. Y Juan se levantó. Lo que creo que nos podría pasar es que tomen Riyadh y ganen la guerra. Ver, listo el soporte. Ya está mejorando esto. Necesito artillería, pero también necesito todas estas cosas. Y rápido. Algo nos va a dar artillería. Algún foco nos va a dar para mejorar nuestra artillería. Este. Así que podemos esperar un poco. Bien, celebramos el Fitur. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a dejar que llegue el 1 de diciembre y voy a mejorar la ley de conscripción. Y si me pide desmovilizar, cargo el save anterior porque no tengo ganas de gastar si no es necesario. A ver. Bueno, no me lo pide. Así que estamos bien. Vamos a mejorar un poco más de industria. Sobre todo para producir más y mejor.
Vamos a tomar esos dos que nos va a dar también un poco más de industria. Se prendió esta verga. Se prendió esta verga. Siria se volvió independiente. Nosotros en 6 días podemos avanzar. Finalmente. Los kurdos también. Genial. Ah, me lo quito. No, no le quiero dar nada a Arabia. Así que vamos a avanzar. Rápidamente. Dentro de lo posible. Ah, qué bueno que sacaron todas las tropas de acá de la de nuestra frontera. Lo mismo ustedes, pero me parece que vamos a tener que hacerlo manual porque no están entendiendo mucho ustedes qué es lo que necesitamos avanzar rápido. Sí, rápido necesitamos avanzar, ¿eh? Necesitamos tomar todo. Listo, la defensa preparada. Vamos a avanzar con el siguiente. Listo, tomen Medina. Medina tiene que ser nuestro. Medina tiene que ser. Porque se lo dio a ellos. ¡Qué hijos de frula! Bueno, cayó Buenos Aires. Por más que nos pese. Esto nos va a dar una civil más. Ah, pero me lo dieron a mí, y 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 vamos a ayudar, ¿no? Bien, Armenia también. Ustedes vengan hasta ahí, tomen ahí, encerramos todo esto. Y lo liquidamos. Ay, justo pusieron una división ahí. Adiós, Argentina. Paraguay logró retomar sus fronteras. Y mientras hacemos un avanzunis ahí. ¿Quieren pacto de no agresión? Les damos pacto de no agresión. Les damos todo lo que quieren. ¿Algún amigo? ¿Que nos pueda dar algo? Si ustedes, sí, denos lo que necesitamos. Ah, y tengo que ya empezar a mejorar nuestras armas.
Bueno, usted no está avanzando y está perdiendo mucha gente. Se va a colocar ahí. Vamos a hacer un primer avance hasta ahí. Y un segundo avance hasta... Ah, no nos da. Ahí. Colóquense, ganen el bonus de planificación y prepárense porque... Porque vamos a darle. Vamos a economía de guerra. Eso también lo vamos a necesitar. Todo esto ya lo tenemos. Todo esto no. Pero vamos a ir con construcción. Y ahora que tenemos más gente, vamos a agregarle. Si es que nos alcanza. Bueno, alcanza más o menos, pero vamos a hacerlo. División todavía preparándose. Vamos a darle Staff Office Plan para que mejoren su planificación lo más rápido posible. Comando. No, nada de eso nos sirve por ahora. Vamos a darle. Y avanzar. Y vamos con este que nos da otra fábrica militar civil. Al final tenemos buenas divisiones, ¿eh? Para ser un país tan chiquito, logramos armarlas bastante, bastante, bastante bien. Sigan avanzando. Levantamos la primera fase del plan. Hay que seguir avanzando. No darles tregua. Esa. Miren todo lo que tomamos de la nada. Eso tuvo que haber sido algún evento o algo de los otomanos, que si se avanzaba mucho debería haber alguna como revuelta popular o algo así que... Vengan acá y encierren dos. Esto vos toma a Dana. Se terminó. Y nos achorearon Hejaz. No más, nos chorearon a mano armada. No, vamos a salirnos del Pacto del Cairo. Ya no representa nuestros intereses. Y ver hacia dónde vamos desde acá.
Y si era obvio que la misión otomana nos la iban a quitar. ¿Teníamos que hacer esto antes? No, no, vamos. Avancemos con... Ay, ya nos piden desmovilizar nuestra economía. Bueno, pero nos da 50, más 50 de poder político. Vamos a dejar que llegue hasta casi el final. Y ahí lo vamos a... A desactivar. Bueno, nosotros podemos crear tres más, ¿no? Sí. Caos en las ciudades. Bueno, ganan los anarquistas en... Ah, no. Los radicales socialistas. Se llama Alfredo Palacios, que puede volver a restaurar la constitución. Caos en las ciudades, y yo supongo que... Ahora arrancará toda una serie de eventos que nos dirá que cómo termina esta historia, ¿no? No, pero vamos a ir por la República, ¿no? Sí, vamos a ir por la República. Hasta acá necesitamos el próximo coso de investigación. Bien. Entonces, habiendo hecho eso, vamos a ir con este. Es a Georgia. Contra los armenios. Por la República. Vamos a hacer la República. Irak también se unió al Pacto del Cairo. No, se supone que todos ustedes tenían que dejar el Pacto del Cairo. Infantería. Esto lo estamos haciendo. Esto después lo vamos a hacer. Ah, empecemos con la artillería. Y mejoremos la... Primero, antes de generar más, aunque estamos entrenando más. Sí, tenemos poco manpower, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Y tenemos 48 días para hacer esto. Ah, pará, porque si tomamos esto, nos caga el límite, ¿no? Listo, el servicio postal. Después vamos a editar este que nos disminuye los... Las fábricas destinadas a consumo.
Ahora tenemos que ir a las elecciones. Ay, jodeme que lo hicimos al pedo. Y que lo perdimos. Sí, lo perdimos. Hay un error. No te debería dejar hacerlo si te volviste independiente, o debería igual dejártelo. Bueno, nos dice que ahora podemos 11 nada más, así que vamos a dejarle 11 nada más. Para no pasarnos. En algún momento debería venir el evento. Vamos con los liberales. ¿Por qué? Porque sí. Dos fábricas civiles. Lo que necesitamos es esto lo más rápido posible, pero la pregunta es cómo llegamos a esto. Estabilidad, tenemos estabilidad. ¿Cuánto? No, tenemos que avanzar con esto por ahora. Contra Yemen, sino ahí. Bueno, se colgó al antiguo dictador. Sí, señor. Vamos a ir completando todo esto. Estos no se pueden modificar. ¿Quién no nos está completando? Ustedes no nos están completando. Entonces vamos a ayudar, qué sé yo, a Serbia. A Serbia vamos a ayudar. Mientras modernizamos nuestras leyes. Problema es que no tenemos manera de. Bueno, sí, un poco más de tensión necesitamos. Antes de empezar a justificar. Y acá se va a pudrir todo, finalmente. Add modifier, miembro de República. Ellos se van a unir. No, no pueden ser.
No pueden ser confiables. La verdad que no. La verdad que no. Bueno, Tíbet fue anexado. ¿Y a poco el gobierno federal de Guangzhou va, sigue creciendo y Rusia le declaró la guerra a Alemania? Sí, Alemania de repente se encuentra en un sándwichito. Vamos a darle gobierno regional. Que realmente es un sándwichito. En todos lados. Ah, Sudáfrica se unió a la Tercera Internacional. Lo único que falta es que la Entente le declare la guerra a la Tercera Internacional. Ah, bueno, tienen un pacto no están en la misma alianza, pero tienen la independencia garantizada entre ellos, con lo cual, si Canadá le declara la guerra, como pasó, está en guerra con ambas facciones. ¿Ya terminamos de investigar la artillería? No, no todavía, en un día. Mosquito de mierda. Ahí va la artillería. Esto ya está mejorando. Vamos a ir con esto y vamos a bajar uno. Y empezar a producir la artillería. Bueno, Italia finalmente se unió a la Tercera Internacional. Estamos 132 de artillería. Para finalmente mejorar todo. No es mucho, pero podemos. Ahí retomar un poquito más de aluminio para poder hacer. Y bueno, me parece que ya en 12 minutos más o menos ya. Vamos a ir cerrando el stream, que vamos a tocar las 2 horas de stream. ¿Ya le puedo justificar? Sí, le puedo justificar. Pará. Veamos. Esto tiene pacto de no agresión. Y ustedes. Evidentemente lo primero que tenemos que hacer es hacerlo sobre ustedes, ¿no?
Y luego sobre ustedes. Y vamos a declararle la guerra finalmente. Bueno, Karstak, ¿cómo estás? Finalmente llegaste. Acá estamos. Hemos derrotado a los otomanos. Pero lamentablemente habíamos tomado todo Hejaz, pero lo hicieron independiente. Ahora estamos planeando tomar Omán y Nacht como un primer punto para luego dárnosla contra el Pacto de Cairo. Así que vamos bien. Igual en un ratito vamos a estar ya terminando, ¿no? Porque ya son la 1:15 de la mañana acá. Ya mucho no se puede. Pero bueno, hemos llegado al máximo de tropas que podemos tener, ¿no? Tenemos una división bastante zafable. Estamos haciendo artillería para agregar artillería. Y nada, el mundo está bien. Mundo está bueno. Nos hicimos una república para hacer algo diferente. Una república en la península arábica. Estamos acá de a poco preparándonos para dárnosla. Ah, y otra cosa interesante es eso. Mira. Mira esto. Los socialistas ganaron la guerra civil en Rusia. La segunda guerra civil rusa. Y acá nosotros tenemos que ir por... Por infiltración. Sí, por infiltración tenemos que ir. No, también Somalia se unió al Pacto de Cairo. Vos me estás jodiendo. Va a ser un boss de Endgame, Egipto y todo el resto, ¿eh? Por 180 días y mejoramos, bueno, tenemos 40. No, no vale la pena subirlo ahora. Uy, otra vez, ahora que... Bueno, el Imperio Alemán no me querés prestar. ¿Sabes qué? No me prestes. Me va a prestar... En Finlandia. Finlandia me va a prestar. Sí, señor. Tengo 70 y pico de artillería para tenerlo completo, ¿no? 232. Tengo que producir un poco más. No tienen muchas diferencias. Mientras tengas... Mientras la tensión mundial sea alta, podés justificar libremente. Y lo que estoy haciendo ahora contra Omán y contra Nacht. Ah, hablando de eso, tengo que mover mis tropitas acá primero. ¿Y esto de manos de quién quedó? De los... De Turquía. Eso está mal. Esto debería tenerlo... Omán, ¿qué hacemos? ¿Se lo damos?
Se lo damos a Oman. Me parece. No, no es verosímil que Turquía mantenga esto acá. ¿No? Vamos a dárselo. Listo. No es verosímil. No, 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 no tiene sentido. Ya, si queremos invadir Turquía, algún otro pretexto, vamos a encontrar. Turquía tiene un reclamo nada más. Como verás, el mundo está muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Mira esto. ¿Vos decís que si arrancás como el mandato de Jerusalén, te terminás convirtiendo en Siria? ¿Eso es lo que estás diciendo? Ah, otra cosa. Spawneó el Ikhwan y murió a los 2 días. Es bueno saberlo. Puede ser también una partida interesante. Otra cosa, ustedes vamos a sacarles. Lo vamos a hacer de 5, simplemente para tenerlo un poco más ordenado. Bien, ahí está la artillería. Uy, ya estamos en 1940. Tenemos que empezar a hacer toda la tecnología del 40. Ah, en ese momento jugué con Etiopía y conquisté Somalia, y después jugué con Somalia y conquisté Etiopía, y no tenés mu muchas más cosas que hacer en ahí. Bueno, y también el Pacto de Belgrado se unió a la fiesta. Es un quilombo hermoso. Bueno, pero Yemen, viste que no tenía manera de hacerse sindicalista. Y no sé si algún otro tiene manera. Por ahí Egipto, en un momento vi algo de un potencial golpe de estado. Pero después no lo sé. Mirá, mirá, mirá la confederación. Pero no, Boliviana haciendo de las suyas. Y Japón entró, se sumó al quilombo porque sí. Esto nuestro coso cuando se termina. Ay, mira, y qué bueno que lo hicimos primero. ¿Por qué? ¿Por qué decís que tiene potencial? ¿Qué tiene de especial? No le veo, no, no le veo algo de especial. Ah. Eso sí, los eventos siempre hacen divertido. Esto es un aborto de la naturaleza, ¿no? Esto que sucedió acá. Podría ser, podría ser, podría ser. Podríamos hacerle.
casi tenemos lo suficiente para tener, para incluir artillería. No lo vamos a hacer ahora, pues estamos por entrar en guerra con Coso, pero con Oman, pero en cuanto acabemos Oman y entremos en guerra con Najd, ahí sí le vamos a agregar la artillería. El que está ahora. ¿A Martínez Reina? Opa. Bueno, Japón se está volviendo loco por ahí. Bueno, al Reichspakt no sé cuánto tiempo le queda. ¡Ja! Para variar. Y ya tienen un puerto. Chenen. Por una razón como Nejid. Te pregunto desde la total ignorancia, ¿eh? Era cuestión de pronunciación árabe que lo hace ser Nejid. Ah. Bueno, Egipto entró en guerra con Irán. ¿Por qué? No hay por qué. Sí, vamos a mejorar nuestra estabilidad un poco. Tomen eso y se terminó. O debería terminarse. Sí, señor. Ahí va. Entonces vamos a colocar tres de los nuestros acá. Venga, más o menos hasta ahí. Y todo el resto de ustedes que venga acá. Tome esta línea ahí. Acá nos debería dar alguna opción para integrarlo. Me gustaría creer. Pero no lo sé, sinceramente. No sé si existe. Esa opción. Tengo miedo de apretar y averiguarlo. ¿O sabés, Karstak? Si da opciones para. Para integrarlo. ¿Lo puedo liberar? No. Vamos a ocupar y esperar que en algún momento tenga la opción para integrarlo. Dolió, pero es lo correcto. Y acá podemos generar más divisiones ahora. Finalmente se me terminaron de construir las que había puesto a hacerse. Miren ustedes. Tiene poca infraestructura, pero tenemos que hacer en. No tenemos muchos más lugares donde
¿Dónde construir? Ah, pero tenemos 5. Huh. 200 días. 233, vamos a hacer este, 233 total. Bueno, ahora ya sabemos que no tiene manera de... De quedárselo. O por ahí con los focos estos en algún momento. ¿No? Nos puede llegar a dar algo de eso. No sé. Con esto al final se la di al mosquito que me estuvo atormentando. Vamos a necesitar uno más acá, evidentemente. Porque han puesto todas sus divisiones ahí. Bueno, alcanza para hacer las 8 divisiones. No me voy a negar. Hace falta un poco de artillería, pero en un mes lo vamos a tener. Muy agradecido al Reichspakt. Ay, Alemania, Alemania, qué mal te veo, Alemania. Y Canadá sigue siendo de las suyas, ¿eh? El pacto de Cairo sigue avanzando sobre Irán. ¿Cuánto tiempo se nos termina? De Muhammad Numan. Fue un educador, propagandista y político, fue uno de los principales progenitores del nacionalismo yemení moderno. Numan fue uno de los fundadores originales del movimiento yemení libre, propagandista en el Cairo de los unionistas yemeníes y una vez ministro de Relaciones Exteriores y dos veces primer ministro de la República Árabe de Yemen. Ah, bueno. Algo hizo en la vida real. Bien, tenemos el... A ver qué tal nos va. Acá, mal. Es más, vamos a borrar esta línea para que no avancen por acá, sino para que aguanten mientras de este lado avanzamos y les tomamos todo, ¿no? Y bueno, estas tropas son súper defensivas. No nos deberían poder vencer ahí. No, ustedes no hagan eso, ustedes vengan así. Y tomen la capital. Es más, hagan así. Y se están moviendo, así que ahora sí, desde este lado vamos a avanzar también. Ay, escaparon al embolse. Bueno. Sí, los hashemitas. Que fueron derrotados por los saudíes. Y por eso hoy tenemos Arabia Saudita y no Arabia Hashemita.
con el próximo slot de investigación. Mientras por ahí siguen avanzando, ustedes hagan un movimiento ahí. Avancen ahí y ustedes que están viendo para acá, vengan para acá. ¿Qué pasó? Que los que estaban en Riad se fueron. No me gusta eso. Pero ustedes se quedaron sin... Ah, pero ahora sí pueden avanzar tranquilamente. Se avancen hasta ahí. A ver, ustedes que están quietos. Usted avance ahí. Y usted avance ahí y ahí. Veamos si los podemos encerrar. Usted evidentemente ahí no puede avanzar. Una chudita. Este que está más débil, venga acá. Este tome ese punto de victoria. Ustedes vénganse para acá. Ustedes vienen de atacar ahí. Les ayuden. Y con esto ya deberíamos estar cerca de... ¿No? Ah, pero porque no tenemos la capital todavía. Ese es nuestro problema. Pero ahí los tomamos en la capital. Entonces ustedes ayuden acá. Mientras usted avanza para tomar eso. Y está cerca de capitular. Perdimos solamente 3.000 hombres en todo esto, contra 32 de ellos. No. Ustedes, ¿dónde están atacando? Ahí va. Este ataque acá, eso no lo podemos tomar. Ustedes vienen acá. Tengo que crear una orden. Y eso era lo que no quería que pase, que nos tomen ahí. ¿Por qué lo decís? O sea, sí, podés tomar Arabia, podés tomar... alguna cosa más, pero tenés muchas colonias británicas alrededor. Bueno, Irán está al horno.
Al horno con papas. Eso ya está, esto ya está, vamos con esto. Sí, era el imperio del trueno no sé cuánto, del dragón no sé cuánto, una cosa así, ¿no? Oh, sí. Ah, el problema de esto es que no nos alcanzaba la gente para... Yo me puse a producir todas estas divisiones sin... Ah, sin tener el manpower necesario. Va, perdí acá, ¿no? No, pero los... La proteger. Sí, eso lo sabía. Pero es que ahí se reduce. Es una mezcla tan bizarra de todo. Voy a empezar a hacer reconocimiento. Vamos a la unificación de Arabia. Aunque este más 20 de estabilidad vendría tan bien. Tan bien. Pues este nos da más 10 de estabilidad, pero nos saca 25. Este nos da más 20 de estabilidad y luego más 10 extra. Miren ese Irak, ¿eh? ¿Quién lo hubiese dicho? Ah, pero mirá, se lo comió... ¿Se lo comió Alemania? Sí, se lo comió Alemania. Solamente se quedó con las partes... medio que reclamaban. Eso se le devolvieron a Turquía en vez de dárselo a Kurdistán. Qué malos. Ya, pero mejor, porque Kurdistán también está en el Pacto de Cairo. Así que vamos a primero terminar estos. Y después ir a por esto. Aunque hay muchas cosas que nos dan mucha estabilidad. Y tenemos 75, así que... vamos a ir con la unificación de Arabia. La última, luego terminamos con lo otro.
Simplemente para tenerlo separadito y sin consumir muchos recursos. Vamos a dejarlos ahí. Ah, y ahora podemos tener hasta 29 divisiones con todo lo que anexionamos. Acá tenés la URSS. Ay, Canadá, ¿por qué? ¿Cómo pudiste fracasar habiendo tenido casi toda Escocia? Entonces están tomando Irán. Tiene core sobre todo esto, Azerbaiyán. Interesante, por decirlo. Vamos a mejorarlos. Tenemos que construir algunas cosillas más. Ahora sí podríamos crear un par más de fábricas militares. ¿Qué necesitamos? La verdad que no lo sé, no lo recuerdo. Si sigue vivo o no. A apaciguar a las tribus. Ustedes pónganse a entrenar. Los que no están al mango todavía. Pero necesito al mango por si entramos en guerra con el Pacto de Cairo. Ah, acá empieza a haber algunos quilombos. Como con... Tiene foco. Ah, mirá. Líbano tiene foco. Y mirá, tengo otras prioridades antes que investigar para construir reactores nucleares. Por el momento. Por el momento tengo que construir unas fuerzas armadas medianamente competentes y numerosas. Pero bueno, nos estamos acercando a las 2 horas y media de transmisión. Así que me parece que va a ir siendo momento de ir cortando. Vamos a poner a estudiar. ¿Cuál? Esta de acá, en Bahrein o en Socotra. Y hoy cerraron las últimas campañas. Hicieron sus cierres de campaña. Y nada. Sinceramente, digamos, no hay mucho clima de elección o lo que sea. La gente está muy muy enojada, muy cansada. Y lo último que le importa en este momento es la elección.
Y bueno, fue anexado. Ah, y ahora tenemos. Vamos a hacer convoys. No, Milei, y lo vamos a saber el domingo. Los días de las elecciones, ese día sabremos. Sacó un 13% en las primarias, con lo cual uno podría. Hay unos números que le dan que podría alcanzar ahora en las generales hasta 18% por ahí. Pero hay que ver. La caída de Minsk. No se rinde Canadá, ¿eh? Va a desembarcar todas las veces que sea necesario. Sí, yo creo que sí. Yo creo que Milei va. Bueno, hoy es el segundo dirigente con mejor imagen en Argentina. Lo cual no sorprendería que intente una campaña presidencial en el 2023. Pero como toda opción extrema, entre comillas, todo depende de cómo esté el país y la economía en ese momento. Si la economía está bien o empieza a mejorar, las chances de Milei van a bajar. Si todo sigue igual de mal, sus chances van a subir. Bueno, no hay mucho más para hacer por ahora. Más que esperar a integrar todo. Y con eso tener suficiente base como para lanzarnos a la conquista de Hejaz, que es lo que nos falta de Arabia, y un par de cosas de Lugarsinius. De Lugarsinius Mais. No, no, si explota el Banco Central es porque él lo hizo explotar, porque odia, odia, odia con todo su ser al Banco Central. Pero con todo su ser, ¿eh? Vamos a jugar un mes más, hasta el 1 de febrero, y vamos a cortar por hoy. Porque mucho más para hacer no tenemos en este momento. Necesitamos que se resuelvan algunas de las guerras para que el juego vuelva a ir un poquito más rápido. Pero el Reichspakt de alguna manera está aguantando, ¿eh? En el sandwichito internacional. Pero bueno, algo debería empezar a resolverse. Bueno, Sudáfrica ya se la comieron.
No, totalmente. Y uno se tiene que asegurar la mayor medida posible la independencia y autonomía del Banco Central. Ah, la mierda. Bueno. ¿Qué le espera a un mundo donde tanto Estados Unidos como Rusia se hicieron socialistas, eh? Me parece que los ganadores de esto ya se ven venir. Y mira, y finalmente surgió la Arabia Hashemita. Lo gracioso es que ellos sí tienen para hacer la unificación de prácticamente todo, parece. Ah, bueno, pero sí, siempre los que parecen los más preparados y todos, no, no, no necesariamente son a los que mejor les va. De pronto tengo muchas tropas en mi frontera. No me gusta tener tantas tropas en mi frontera. Qué bueno que habíamos dicho que jugamos hasta el 1 de febrero, ¿eh? ¿Cuál vamos a dejar acá? Y vamos a continuar la próxima, no, no desde el 8, sino desde el 1 de febrero, ya teniendo una pequeña idea de qué es lo que se nos viene, ¿no? Así que bueno, acá está, gracias por el aguante, como siempre, y gracias a mí, también a todos los que se fueron sumando y algunos que fueron dando follow a lo largo de la transmisión. Mañana no voy a estar porque tengo cumpleaños de uno de mis mejores amigos. Mañana en algún momento del fin de semana y si no, seguiremos el lunes, como siempre. Así que gracias, tengan todos un muy buen fin de semana. No pasa nada, acá está. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Nos vemos.